Se entregaron en Cartagena de Indias 34 estatuillas de los premios India Catalina 2021 al talento audiovisual colombiano. El robo del siglo de Netflix ganó el premio a mejor telenovela, serie o miniserie, incluyendo también como mejor actor protagónico a Andrés Parra y el mejor editor Andrés Porras. Carolina Gómez obtuvo reconocimiento como la mejor actriz protagónica por su participación en la telenovela La Venganza de Analía. Igualmente, Marlon Moreno ganó estatuilla al mejor actor antagónico de telenovela o serie. El canal RCN logró obtener 9 estatuillas y una de sus producciones más premiadas fue la telenovela Pa' Quererte. Reconocimiento a la actriz revelación del año y mejor talento infantil de la industria audiovisual nacional con la niña Hani Vizcaíno. Mejor actriz de reparto Cecilia Navia. Mejor actor de reparto Carlos Humberto Camacho. Mejor libreto original o adaptación Juan Andrés Granados y su grupo de libretistas. Mejor director musical Nicolás Uribe. Talento favorito del público Sebastián Martínez. Se suman los premios a mejor serie de ficción, web y producción favorita del público. Mejor programa de entretenimiento La Tele Letal de Red Más Claro. Mejor presentador o presentadora de programa de entretenimiento, Paulina Vega, a Otro Nivel, Caracol Televisión. Mejor producción audiovisual de humor, The One Piece Light Show, de Reaño Producciones. Mejor programa infantil, Las Crónicas Elefantiles, de Señal Colombia. Mejor programa reality, A Otro Nivel, Canal Caracol. Mejor producción audiovisual de animación, Guillermina y Calendario, de Señal Colombia. Mejor producción online, Matarife, de Daniel Mendoza. Mejor influencer con contenido digital, Los Montañeros. Mejor noticiero nacional, Noticias 1, NTC Televisión para Cable Noticias. Mejor noticiero regional, City Noticias, City TV. Mejor presentador de noticias o deportes, Andreina Solórzano, Noticias Caracol. Mejor producción periodística y opinión para televisión, Frente al Espejo, de Canal Capital. Mejor documental, Zapata, el Gran Putas, de Telepacífico. Mejor producción de serie documental, Matarife, de Daniel Mendoza. Kepa Amochastegui recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida.